Sam. ¿Volviste? Debió ser un viaje horrible, y más al estar solo. Pero ahora todo el equipo está reunido de nuevo. ¿Todo el equipo? ¿También Die Hardman? Viajó demasiado entre las playas en muy poco tiempo. La materia quiral contaminó sus células y causó un desfase a nivel molecular. Por esta razón, sus mecanismos homeostáticos se alteraron. Tranquilo, ella no está en peligro, pero necesita descansar. ¿Dónde está el director? Lo están cuidando en otra habitación. El personal de Bridges lo encontró afuera de la sala de aislamiento, como cuando tú volviste de la playa de Cliff. Incluso tras la descontaminación, necesitaba más tiempo para recuperarse. Sam, lo lograste. ¿Tienes hambre? Gracias. Parece que sí me necesitas. ¿Quién lo creería? Como sea, el tiempo corre, ¿no es verdad? Sam está aquí. El gran repartidor. El único que puede llegar a la playa de Amelie. Ah, no estás en condiciones para hacer esto. No es justo para ti, ni para Sam. Cuando buscaba la playa de Amelie, me di cuenta de algo extraordinario. Si las playas fueran como un multiverso, la suya existiría en un plano superior al nuestro. Puedo ir a las playas de otros, pero la suya está más allá de mi alcance. Es invisible, inaccesible. Temo que incluso para Fragile. Imaginen un sistema circulatorio, si quieren. Cada una de nuestras playas es un solo capilar. Pero la playa de Amelie es el corazón que bombea sangre hacia nosotros. Los capilares están subordinados a un conjunto superior. Un conjunto controlado por el corazón que les da indicaciones, que dicta el flujo, que dicta todo, controla todo. ¿Y no lo ven? Ella tiene el control. Tal vez puedas viajar por el flujo y alcanzarla. Pero si lo haces, si ella no quiere dejarte ir, si ella desea que te quedes, puede hacerlo. Fragile y Die Hardman se liberaron de su playa, ¿verdad? No creo que fuera tan diferente de lo que te pasó. No escapé porque quisiera hacerlo. Fui forzada. Ella me repatrió, o algo así. ¿Te forzó? ¿Por qué? Es solo una teoría, pero te quiere. Quiere que vayas a ella. Es su último deseo, ¿no lo crees? Eso era, ¿eh? Amelie es la E y esta es su fase final. Quiero ver si entendí. Si quiero detener la última vinculación y volver en una pieza, tengo que ir a su playa y convencerla de detenerse. ¿Estoy en lo cierto? Correcto. Sonará como un cliché, pero eres nuestra esperanza. Aunque si soy franco, dudo que incluso tú puedas convencerla. Si no puedes razonar con ella, tendrás que matarla. Y si la matas, salvarás al mundo, pero te quedarás parado fuera de él. Para siempre.
entonces tal vez deba hacerlo oficial. ¿Lista para entregar el paquete? Hablaré con ella. Tal vez me escuche. Pero en el estado en el que está el mundo, solo retrasaría lo inevitable. Pero si nos da tiempo para intentar construir algo mejor, una extensión de la vida, al menos por un tiempo. Bueno, sé de una mujer que aprovechó al máximo una oportunidad así. Nada dura para siempre, ni siquiera el mundo. Pero tenemos que hacerlo durar tanto como podamos, ¿no? Parchar los hoyos, cambiar las partes, todo eso. Así podemos decir que fue bueno, que vivimos. ¿Creí que no te gustaba manejar las cosas con cuidado? Porque ya era muy difícil no venirme abajo. Cuando nos conocimos en la cueva, lo único que me importaba era llegar al día siguiente. Obviamente no me importaba el país ni el futuro. Vivía en una mentira, atrapado en el remordimiento. Estaba deshecho. Pero empecé a cambiar en algún momento. Conocí a personas que me hicieron creer que tal vez no todo era malo. Personas que confiaron en el futuro y en mí. Que dejaron la luz encendida, aguardando a la esperanza. Así que tengo que darlo todo por ellos. Aunque signifique que no volverás. Estoy jodido de cualquier forma, ¿no? Cuídalo. Lo haré. No hay madres inertes funcionales en el este de Port Knot. Ya hizo demasiado. Suficiente. Muy bien. Haré todo lo que pueda para que BB se cure. Concéntrate. Ayúdame a buscar a Emily. Llega a ella, Sam. Siéntela. Sé que la quieres. ¡La quieres! Vamos a casa. Tranquilo.
Conozco el camino. El puente de Londres se va a caer. Se va a caer. Se va a caer. El puente de Londres se va a caer. Mi bella dama. La última vinculación ya comenzó. ¿Amelie? Llegas muy tarde. ¿Por qué tardaste tanto? ¿Tu voz? Aún no sabes quién soy, ¿verdad? ¿Quién eres? Que volverías. Te quiero, Sam. Te estaré esperando en la playa. Te he estado esperando aquí desde entonces. Se suponía que me detendrías. Detendrías todo esto. ¿Bridget? Sí. Soy yo, Sam. ¿Dónde está Amelie? Donde siempre ha estado. En ninguna parte. Mi hija, Samantha, America Strand, no existe. Amelie no existe. No.
Sam. Tuve que usar una máscara por mucho tiempo. Amelie y Bridget son ambas parte de mí. ¿Qué significa eso? Calla y te diré. No hay tiempo para preguntas. Escucha. Solo escucha. ¿Entiendes, Sam? Amelie y Bridget son solo nombres. Lo que soy es una entidad de extinción. Así que, ahora que sabes esto, tienes dos opciones. Recibir un disparo es una. No podrías volver si eso pasara aquí, ¿sabes? Irías directo a la otra vida. Pero no. No es una opción. Matarte sería un terrible error. Yo lo sé mejor que nadie. La última vinculación ya comenzó. Una unión se formó entre mi playa y las playas de todo el país. Y pronto se inundará por una enorme ola de antimateria comenzando aquí. Este mundo pronto dejará de existir. Lo consumirá una explosión. Un Big Bang. Así que eso nos lleva a tu primera opción. No hagas nada. Quédate conmigo. Y presencia el final de todo. ¿Que lo vea pasar? Juntos. Conmigo. Hasta que la última llama se apague. No suena tan malo, ¿sí? Como sea, al mundo le queda poco tiempo. Y luego está la segunda opción. Al expandir la red, hiciste que las personas y las playas se unieran y se integraran en un conjunto más grande. Como este equipo. Pero al hacerlo, también los vinculaste a mi playa. A la playa en la que abrí las puertas hacia el otro lado. No puedes evitar lo que pasará. Pero si nos desvinculas a mí y a mi playa, tal vez puedas evitar que se expanda. Tal vez puedas evitar la última vinculación. Y la humanidad vivirá para morir otro día. Entonces no tiene que acabar aquí. Es que sí. La playa se irá de todas formas. Deberías saberlo solo con verla. Por eso debemos cortar nuestra conexión. Eso es todo. El final del Death Stranding. No puedes detener lo inevitable. La sexta extinción pasará, quizá hoy o mañana. Puedes acabarlo con dignidad, de forma eficiente y rápida. O puedes luchar en vano, sabiendo bien lo que espera al final. Esas son tus opciones. Lo tuviste todo el tiempo. Tal vez aún tienes la oportunidad de acabar esta pesadilla. Tú uniste al mundo. Tienes derecho a decidir. Tira de la cuerda, Sam, o corta el lazo. Pero sin importar lo que hagas, no dudes.
Estoy lista, Sam Strand. Haz tu elección. Espera. No sé qué hacer. Sí lo sabes. Después de todo, ¿cómo no lo sabrías? Un atrapasueños. Úsalo cuando duermas y te mantendrá protegido de las pesadillas. Siempre voy a estar contigo. Cuando crezcan, necesitarán unificarnos de nuevo. Y cuando llegue el momento, tendrás que detenerme. Eres el único que puede hacerlo. Prométeme que lo recordarás. Sam, te estaré esperando en la playa. Sí lo recuerdo. ¿Lo sabías? Siempre lo supiste. Lo sabía y no. Tenía tantos sueños del futuro. No sabía en cuáles confiar. Por eso decidí compartirlos contigo y los demás. Pero para atar los cabos, para que todo tenga sentido, necesitas perspectiva. Necesitas tiempo. El tiempo no significa nada para mí. No soy una línea. Soy un único punto. Por eso, no podía hacer más que mostrarte las opciones y dejar que decidieras. Nuestras pesadillas son tus sueños. Encontraste el hilo en común, la hebra que los une. Y lo hiciste de la única manera posible. Vivir la vida día a día. Gracias, Sam. Un arma no ayudará aquí. Pero sigue teniendo una misión. Fueron los vínculos entre las personas los que unieron al mundo. Y si eso es lo que más te importa, me quedaré aquí en esta playa. Y me encerraré y el resto de ustedes se quedará afuera. Te encerrarás. Una vez que comience la última vinculación, no se podrá detener. No puedo ir contigo. Solo puedo tratar de evitarte lo peor. ¿Por qué debes quedarte en la playa? Sam, es porque soy la playa. Y debo quedarme aquí y garantizar que ocurra la extinción. Incluso si toma decenas o cientos de miles de años. ¿Solo? Eso es lo que hace una EE. Si tan solo hubiera hecho mi trabajo, nada de esto hubiera pasado.
Pero ya no podía más. Me cansé de tanto esperar y descubrí que nadie me culparía si solo terminara con todo. Entonces, eso fue lo que hice. Suena horrible. Pero tú y los demás se unieron. Se conectaron. Y tal vez tienen los días contados, pero aún tienen esperanza. Antes de cada una de las cinco grandes, la vida se reveló. Resistieron. Evolucionaron para sobrevivir. La extinción no es solo un final. Es una oportunidad. Y si tengo que pagar el precio por eso, será el sacrificio. Que así sea. Aunque no estemos juntos, siempre estaremos conectados. Adiós, Sam. Un arma no ayudará aquí. Pero sigue teniendo una misión. Thank you.
te diré. No hay tiempo para preguntas. Cuando eras niño, solías tener pesadillas. Te quejabas de ellas todo el tiempo. La verdad es que esos no eran tus sueños. Eran míos. Desde que puedo recordar, he soñado con la playa. No solo al dormir, también al estar despierta. Vi el fin del mundo en mis sueños. Muchas veces. Incontables extinciones pasadas que acabaron con la vida en este planeta. Una y otra vez. Primero no entendía lo que estaba viendo ni por qué. Eso no era lo peor de todo. Había otros sueños más horribles. Sueños de muerte y destrucción. De una extinción masiva futura. Como esta. Y yo siempre era quien acababa con todo. Quien causaba la última vinculación. Igual que hoy. La primera operación. Tenía solo 20. Abrí los ojos y me encontraba en la playa. Pero cuando desperté, estaba de nuevo en la cama del hospital. Estaba dividida entre dos mundos. Bridget, mi Ha, en uno. Amelie, mi Ka, en este otro. De alguna forma, las dos nos las arreglamos para coexistir. En poco tiempo, nuestras edades comenzaron a contrastar. Mientras que el cuerpo de Bridget envejecía, el de Amelie se conservaba igual en la playa. Así que inventé una historia. Le dije a la gente que Amelie era mi hija. Una hija con una condición debilitante y un padre ausente. Mira. Amelie. Am es alma en francés. Un alma que es una farsa. No existía ninguna Amelie. Solo éramos la playa y yo. Al principio creí que era una maldición. Pero después comencé a pensar, tal vez puedo usar esto. Intenté averiguar más sobre la playa. Porque era necesario entender la playa para interpretar mis visiones del futuro.
di cuenta de que la playa estaba conectada con el mundo de los muertos, lo que significaba que en algún lugar más allá estaban los recuerdos del tiempo mismo, incluidos los de cada organismo que haya vivido. 4.6 mil millones de años de historia biológica, una historia que incluso se podría remontar a la creación del universo. La red Quiral y todos los acontecimientos posteriores surgieron de mi búsqueda de ese conocimiento. Si pasábamos información a través de la playa, las restricciones del tiempo no nos limitaban. Simulaciones que pudieron haber tomado años o más eran sencillas y sin esfuerzo. Se podía reconstruir y recuperar todo lo que la Tierra había perdido y olvidado. Pero poco después de iniciar nuestra investigación, Estados Unidos presenció su primer vacío. Creí que se me agotaba el tiempo, que mis pesadillas se volvían realidad. Así que me apresuré a completar la red Quiral lo antes posible. El pasado guardaba todas las respuestas. Si tan solo pudiera encontrar una manera de juntarlas. Una red que uniera nuestro mundo y la playa. Eso podría funcionar, creí. Entonces, empecé a investigar bebés Bridges, niños vinculados al mundo de los muertos. ¿Qué causó que una entidad de extinción se volviera una realidad? ¿Cuál fue la razón de las 5 extinciones masivas anteriores? Las respuestas a esas preguntas me dirían cómo detener la sexta. Fundé Bridges, más decidida que nunca a construir una red Quiral que abarcara todo Estados Unidos. Pero mientras más luchaba contra lo inevitable, más débil me volvía. Mi hija tenía cáncer. Quizá era el castigo de la playa por no seguir la corriente como una buena EE. Y después, sin más, mi hija desapareció. No podía terminar lo que había empezado. Por lo que te pedí que lo hicieras por mí. Y lo hiciste. Nos ayudaste a completar la red. Nos ayudaste a recuperar todo lo que el universo experimentó desde su creación hasta este momento. Nos correspondía resolver cada misterio, como este. Antes hubo una explosión. Un Big Bang dio origen al tiempo y el espacio. La cuestión es que más bien fue una gran casualidad. Toda esa materia y antimateria debería haberse eliminado sin dejar rastro. Pero de alguna forma, una diminuta partícula de materia sobrevivió. Solo lo suficiente. Suficiente para crear este mundo y todo lo que hay en él. Un mundo que no debería existir, un mundo desequilibrado. El orden da lugar al caos de forma inevitable. Todo lo que vive, lamentablemente, debe morir. Es como si el universo tratara de regresarnos a la nada de donde vinimos. Tal vez las 5 grandes fueron sus mejores intentos para acabar con nosotros. Pero de alguna forma, la vida siempre se las arregla para sobrevivir solo lo suficiente. Suficiente para desafiar la voluntad del cosmos. ¿Sabes? Empiezo a pensar que la extinción podría ser la clave para superar la aniquilación total. Obliga a la vida a luchar para sobrevivir. Para resistir, para existir. Por eso las 5 grandes a la larga reanimaron la vida en lugar de extinguirla. De las cenizas de los muertos surgieron los vivos, más fuertes e inteligentes, herederos del legado de la propia existencia. Desafían al universo y se niegan a rendirse. Dicen, esto recién comienza. La extinción es una oportunidad. Yeah.
Jalé el gatillo dos veces ese día y supe que había cometido un error. Encontré tu playa y te busqué en todas partes. Sam, ahí estás. ¿Quieres ir a casa? Vamos a casa. Quería liberarte de la muerte de una vez por todas. Tranquilo. Conozco el camino. Pero al hacerlo, alteré el balance fundamental entre la vida y la muerte. Solo quería salvarte. Soy una entidad de extinción. Es mi destino llevar a nuestra especie a la extinción. Pero en ese momento, te volviste parte de ese destino. Te volviste un repatriado. Y Dooms comenzó a difundir mis pesadillas a otros en todo el mundo. Yo fui quien te involucró a ti y a otros con Dooms en esto. Poco después, el Death Stranding ocurrió. Los muertos se apegaron al mundo. Y las CP usaron mi playa para cruzar y devorarlos, causando más vacíos. Un catalizador que puso al mundo camino a la extinción. Era mi deber servir como sacrificio. Esperar y ver lo que iba sucediendo desde esta playa. Eso, o adelantar la última vinculación y terminar esta agonía. Al ser estas mis únicas opciones, elegí acabarlo rápido. Pero para causar la última vinculación, te necesitaba aquí, por ser una parte de mí. Podría presenciar la consumación de la extinción contigo a mi lado. Pero ahora que estás aquí, hay otra opción. Puedes desvincularme. Una EE no puede hacerlo por sí misma, pero en mis pesares futuro, uno que tú elegías. Uno donde la extinción es la esperanza contra la aniquilación total.
Keep coming.
Un arma no ayudará aquí. Pero sigue teniendo una misión. Escucha, Sam. Yo fui quien hizo que tú y Cliff se reunieran otra vez. Hay algo que quería que supieras. Nunca fuiste abandonado. Y no estás solo. ¿No lo ves, Sam? Debes vivir. Sigues conectado. ¡Detengo! Thank you.